si queda, si queda el, lo guardo. Con el de abajo se adelanta, es al revés. En vez de arriba, este adelanta. Como es rojo y en blanco a veces. Ahora en el equipo tengo. Pero a veces, sí, pero a veces es trago, no, no sale ni.
Yo no. Inglés y B español. Sí. Inglés y B español. Ok. Vos. Porque tenías relay. Yes. Hola. A ver. Sí, a ver si alguien. Si te podés poner los. Este es el. Si tenés puesto el receptor. ¿Alguien tiene puesto un receptor para? Sí, está perfecto, ¿eh? Sí. ¿Vos escuchás bien? Sí, te estoy hablando en canal español y escucho muy bien. Te paso el inglés. Sí, como. Igual me falta probar un micrófono de mesa todavía. ¿Pruebo el de mesa o están escuchando el podio ahí? Bueno. Este es el podio. Sí. Sí, canal inglés. Al español. Al español, ahí. Bueno, muchas gracias. Uno, dos, tres. Somebody who's thorough. Muchas gracias. Sí, te escucho, pero como estás con el aparato y con todo lo demás abierto, retumbo un poquito, pero sí se oye, se oye. Sí, sí, sí. Gracias.
Bueno, ya está, ¿no? Bueno, hola. Buenos días a todos. Es un placer para la Comisión Directiva de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado anunciar la apertura de este Simposio Internacional de Hepatopatía Alcohólica. Para ello, hemos elaborado un programa con un abordaje multidisciplinario de la enfermedad hepática alcohólica y su impacto social, psicológico, físico y de salud pública, apuntando a la formación no solo de los hepatólogos, sino también al resto de los profesionales de la salud, con especial interés en los médicos internistas y de atención primaria de la salud. Con este simposio tenemos como meta estimular la implementación de estrategias terapéuticas actuales y futuras para todos los pacientes con enfermedades del hígado. El exceso de consumo de alcohol representa la tercera causa de muerte prematura y discapacidad a nivel mundial. Hemos decidido poner el enfoque en esta patología, porque si bien está avalada por las costumbres sociales, la mayoría de la comunidad ignora todo el daño que puede causar este tóxico sistémico. Necesitamos instalar esta problemática entre la comunidad toda y especialmente entre la comunidad médica. Debemos desterrar el concepto de que el alcohólico no tiene voluntad de curarse. Debemos reconocerlo como un enfermo y tratarlo como tal, logrando tender una red que permita contenerlo y no marginarlo. Un estudio realizado por el CEDRONAR calcula que en el último año han surgido alrededor de 2 millones de nuevos consumidores de alcohol en la Argentina, y de los cuales alrededor de 400.000 son preadolescentes y adolescentes. Con estos datos podemos dimensionar el grave problema de salud pública que tiene hoy la Argentina. Por primera vez, la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado está realizando las guías de alcohol, en las cuales se encuentran trabajando nuestros expertos, y para nosotros es un orgullo tomar este tema como uno de los temas centrales. Este simposio se ve engalanado por la presencia de invitados extranjeros como la doctora Yonji Sabó, el doctor Philippe Maturín y el doctor Hugo Schenker, quienes con su experiencia nos permitirán asentar los conocimientos de esta enfermedad. Además, contaremos con la presencia de expertos del Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, quienes mostrarán el enfoque desde la salud pública. Hemos reunido a psiquiatras y psicólogos dedicados a esta patología. Por supuesto, contamos con la presencia de expertos nacionales de nuestra asociación que han trabajado intensamente para hacer este simposio un hecho trascendente.
Agradecemos la presencia de todos y ojalá estas jornadas sean fructíferas, donde podamos intercambiar experiencias para el bien de los pacientes. Por favor, que demos comienzo a este simposio. Muchas gracias. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a actuar como moderadores, la doctora Silvia Mengarelli y yo mismo, y invito a los demás participantes de esta mesa a que se acerquen al podio. Acá tenemos un televisor para poder ver las presentaciones desde aquí. Ya lo dijo nuestra presidenta, y creo que es un gusto para nosotros abrirnos a opiniones extrapartidarias, digamos, fuera de nuestro ver unilateral como hepatólogos a la patología que convoca este simposio. Así que, sin más, le voy a pedir a Silvia que presente al primero de los expositores. Gracias, Luis. Buen día a todos. Y para mí también es un honor poder acompañar este simposio internacional en esta primera mesa. Bueno, nuestro primer disertante es nuestro querido amigo Daniel García, quien es jefe de servicio de patología del Sanatorio Méndez de la Capital Federal, y él va a tomar un tema que es el consumo de alcohol en Argentina, impacto en la enfermedad hepática en la República Argentina. Gracias, Daniel, te escuchamos. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores la invitación a participar en este evento, y ya paso a iniciar el tema sobre el consumo de alcohol etílico. Primero decir que es un hecho cultural, se bebe alcohol desde hace más de 10.000 años, y es un hecho cultural fuertemente arraigado en Occidente, y en Argentina tenemos una histórica y arraigada cultura del vino, especialmente que se da en adultos, se asocia a un consumo regular, en general junto con las comidas, y por otro lado tenemos una creciente cultura de la cerveza que se da especialmente en los últimos años. En general se da en jóvenes y se vincula a una ingesta episódica excesiva y que en general involucra a ambos sexos. En relación al consumo de alcohol en el mundo, nos encontramos en el área de alto consumo de alcohol, que incluye a las Américas y Europa, que excede el promedio mundial, calculado tanto en litros de alcohol puro como en gramos de alcohol puro por día. Estamos en un lugar de alta prevalencia de consumo de alcohol, y este dato, el de consumo de alcohol per cápita, es un dato que se vincula directamente con mortalidad por enfermedad hepática. A medida que este nivel de consumo aumenta, aumenta la mortalidad y se disminuye la mortalidad. Por lo tanto, es uno de los objetivos de las políticas públicas bajar en cada área este consumo de alcohol per cápita. ¿Dónde estamos nosotros? Argentina está en un área o una zona de alto consumo de alcohol. Se estima que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2014 estábamos en 9.3 litros de alcohol per cápita, mucho mayor en hombres que en mujeres, y a pesar de que la mujer, el consumo de alcohol es menor, en relación a otras partes del mundo, estamos en niveles altos de consumo. Y por último, mostrar esta diapositiva que muestra la estimación, según la Organización Mundial de Salud, de cómo vendría el consumo de alcohol en Argentina, y no es muy halagador, ya que casi no hay modificación con los datos previos que mencioné. Algunas cositas para refrescar en cuanto a definiciones. En general, para los estudios epidemiológicos en Argentina se toman los
para las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, que define al consumo regular excesivo como aquella ingesta mayor a una unidad estándar de bebida, que equivale a 10 gramos en la mujer y a 2 en el hombre por día. Y define a consumo episódico excesivo como aquella ingesta igual o mayor a 60 gramos, al menos en una ocasión. Ese es el criterio que utiliza la Organización Mundial de la Salud y los estudios epidemiológicos en Argentina. En cuanto al consumo episódico excesivo, Argentina también se encuentra en un área de alta prevalencia. Datos en Argentina, esta diapositiva nos muestra, es un estudio que se hizo en el 2011, muestra que en Argentina 2/3 de la población han consumido alcohol en el último año y fundamentalmente la mayor prevalencia de consumo se registra en la ciudad de Buenos Aires, seguida por Mendoza, una provincia que históricamente es la mayor productora de vino y exportadora de vino del país. Esta diapositiva por lo menos ilustra a modo de pantallazo el consumo en el grupo de adolescentes. 2/3 de los adolescentes han consumido alcohol en el último año y esta prevalencia va desde el 40% en adolescentes de 14 o menos años, algo preocupante, perdón, y alcanza al 80% de aquellos que tienen 17 años. Este grupo de consumo es el grupo que de mayor consumo de sustancias psicoactivas relacionadas con el alcohol, que es un predictor de consumo en edad adulta. Por eso es importante focalizar políticas dirigidas a este grupo etario. En cuanto a prevalencia de consumo de alcohol episódico excesivo, los últimos datos de 2017 muestran que el consumo se mantiene estable, y en cuanto al consumo regular excesivo, que es el que más se vincula al desarrollo de enfermedad hepática, observamos una disminución en relación a mediciones en años previos. Es un dato, es un buen dato. En cuanto al consumo, según el tipo de bebida, les muestro, estos son datos sacados de la Organización Mundial de Salud para la República Argentina, y lo que fuimos viendo en el largo de los años fue una disminución del consumo de vino. En general, en la Argentina tenía la particularidad de que la principal bebida alcohólica que se consumía era el vino. Esto fue decayendo a partir de, digamos, fue decayendo en los últimos años y se observó un aumento del consumo de cerveza, y lo estimado para estos años es el entrecruzamiento. En la actualidad, nosotros tenemos un menor consumo de vino, el mayor consumo de bebidas alcohólicas se basa en cerveza, que está vinculado a esto que mencionaba anteriormente, de cambio de los hábitos de bebida en la República Argentina. El consumo de alcohol en el mundo genera prácticamente un 6% de todas las causas de muerte que están vinculadas a la ingesta de alcohol. Fundamentalmente, la principal causa está vinculada a enfermedad cardiovascular, en segundo lugar, injurias no intencionales, y en el tercer lugar está relacionado con enfermedades gastrointestinales, fundamentalmente la cirrosis y el hepatocarcinoma, como recién Beatriz mencionaba en la introducción al simposio. En relación a la enfermedad hepática por alcohol, podemos decir que es una enfermedad hepática conocida, la más antiguamente conocida, es una de las causas más frecuentes en Occidente, coexiste generalmente con otras enfermedades hepáticas como el hígado graso no alcohólico y las hepatitis virales crónicas. Existe una ausencia frecuente del reconocimiento de la ingesta perjudicial de alcohol y de la enfermedad hepática en los estadios iniciales. Y un dato a tener en cuenta es que la abstinencia de alcohol reduce el riesgo de progresión y la ocurrencia de complicaciones por enfermedad hepática alcohólica. En relación a la historia natural de la enfermedad hepática por alcohol, en personas con un consumo regular excesivo mayor a los 60 gramos, el 90-95% tendrán un hígado graso, esteatosis. De estos, un 10-20% desarrollarán algún grado de fibrosis, y de estos, el 8-20% desarrollará una enfermedad hepática severa, que, digamos, constituye la cirrosis.
En cualquiera de estos estadios, los episodios de esteatohepatitis, clínicamente evidentes o no, que pueden estar relacionadas al consumo episódico excesivo o no, generarán una mayor progresión de esto, en estos estadios. Por último, la principal complicación, la peor complicación que puede ocurrir en los pacientes con cirrosis por alcohol es el hepatocarcinoma, que se puede llegar hasta ver en el 10% de los casos a los 5 años. ¿Cuáles son los factores que están asociados a mayor prevalencia y severidad de la enfermedad hepática alcohólica? El volumen de consumo y la frecuencia, ingesta de alcohol fuera de las comidas, ingesta de bebidas destiladas y cerveza en relación a la ingesta de vino, consumo episódico excesivo asociado, sexo femenino, mayor prevalencia de enfermedad hepática a igual ingesta de alcohol que el hombre, malnutrición proteica, sobrepeso, obesidad, diabetes, sobrecarga de hierro, variaciones genéticas de la metabolización, factores culturales. En cuanto a los factores que se vinculan a enfermedad hepática severa, es claro que el daño por alcohol es dosis dependiente. No olvidar que hay otras causas que lo provocan, no solamente depende de la dosis, pero ya con dosis bajas de alcohol, que varían entre 2 y 24 gramos de alcohol por día, ya aumentan el riesgo de enfermedades y de mortalidad en tanto en mujeres como en hombres. Y esto se vincula con la dosis. A mayor dosis, mayor riesgo de mortalidad por cirrosis. ¿Se puede hablar de un consumo seguro? Bueno, la Organización Mundial de la Salud habla de un consumo seguro o con baja probabilidad de desarrollar complicaciones vinculadas al alcohol cuando la ingesta es menor a 20 gramos por día, lo que sería equivalente a 2 unidades de estándar, de bebida estándar. Y esto, más o menos, a modo de ejemplo, correspondería a una pinta o una lata de cerveza de 500 centímetros cúbicos, una copa de vino con 200 centímetros cúbicos, o una medida de bebidas destiladas de 60 centímetros cúbicos. Eso sería como un límite que la Organización Mundial de la Salud recomienda para evitar, morbo y mortalidad por el alcohol, especialmente en aquellos pacientes que no tienen otra enfermedad hepática asociada. En cuanto a la carga de la enfermedad, algunos datos, por ejemplo, mostrar que la prevalencia de cirrosis en Europa, la principal causa está vinculada al alcohol, como se ven acá en las barras celestes, y en algunos países con alto consumo de alcohol, significa más del 50% de la etiología de la cirrosis, como se puede ver en España, Portugal, Francia, que son países con elevado consumo de alcohol. Pero hay una variabilidad regional, no todas las regiones, las causas de cirrosis son las mismas. Si uno viene al oriente, Japón, la principal causa está vinculada a hepatitis C, en China hepatitis B. En Estados Unidos hay un creciente número de cirrosis provocadas por hígado graso no alcohólico, aunque la cirrosis por alcohol sigue ocupando un lugar importante. Pero cuando miramos Latinoamérica, en Latinoamérica los porcentajes de cirrosis por alcohol son elevados, siguen siendo elevados. ¿Y qué datos hay en Argentina? Bueno, poca información hay en cuanto a etiología de la cirrosis, pocos estudios. No encontré ningún estudio vinculado directamente a estudiar la etiología. Acá les presento dos estudios realizados en Argentina, uno en la ciudad de Rosario, en los años, pacientes incluidos entre 2004 y 2007, pacientes que fueron internados, todos son pacientes internados, para evaluación de infecciones. El estudio incluía pacientes cirróticos no seleccionados y la principal causa que encontraron fue el alcohol en el 95% de los casos. Un estudio similar, más reciente, publicado el año pasado, del grupo del Posadas, que también incluye pacientes con cirrosis no seleccionados internados, muestra también una elevada prevalencia de alcohol en el grupo de pacientes seguido por la hepatitis C como causa de cirrosis. Este estudio que le voy a mostrar es un estudio que acabamos de finalizar, está preparado para su publicación, lo hicimos en el sanatorio, incluye pacientes que evaluamos entre 2010 y 2017, un total de 265 pacientes. La prevalencia de alcohol fue mayor que la de hepatitis C, fue una de las causas de cirrosis en nuestro medio, y los comparamos con un periodo similar entre el año 95 y el 2002, donde vimos 252 pacientes, y lo que observamos
fue, en relación a ese periodo, una disminución significativa del número de casos. En nuestra experiencia, vimos menos casos en la actualidad de cirrosis en forma estadística, en estadísticamente significativa. No así en cuanto a hepatitis C, que fue el número similar, y cuando analizamos la proporción, vemos una reducción significativa de la proporción de pacientes con cirrosis alcohólica. Se podría discutir por qué nosotros vemos o tenemos esta experiencia. ¿Qué pasa con el hepatocarcinoma en Argentina? Bueno, este es el estudio clásico de Fallo y colaboradores, un estudio multicéntrico, se incluyeron en el año 2005 551 pacientes, y en este estudio la principal causa o el principal factor de riesgo asociado a hepatocarcinoma fue el alcohol, con más del 40% de los casos vinculado el hepatocarcinoma a alcohol. Un estudio más reciente, realizado por el doctor Pinero, que incluye a múltiples centros de la República Argentina, que incluyó a 708 pacientes entre el año 2009 y 2015, muestra como factor de riesgo vinculado al hepatocarcinoma como segunda causa al alcohol. Sigue siendo importante el alcohol como causa vinculada al hepatocarcinoma. Y en cuanto a la incidencia, no hay muchos estudios en Argentina, el único estudio que yo conozco es el que hicimos nosotros en el año 2005, presentamos en el 2005, que con una incidencia de 1.84 anual, y es similar a, o más o menos el promedio de otras series, más o menos está en alrededor del 2% la incidencia anual, y es un poco lo que hemos mostrado antes, del 10% a los 5 años en pacientes con cirrosis por alcohol. ¿Qué pasa con el tema de trasplante? En relación al trasplante, vemos cómo... Muy bien, ya termino. Vemos acá el número de pacientes que fueron aumentando paulatinamente el trasplante por cirrosis en la República Argentina, y en Colorado el aumento del número de trasplantados por cirrosis alcohólica, que en los últimos años se ha más o menos mantenido en valores similares. Si tomamos esos años, 2010-2017, de 1.681 pacientes mayores de 18 años trasplantados por cirrosis, el 24% correspondió a cirrosis alcohólica. Como conclusión, podemos decir que en Argentina el consumo de alcohol per cápita es elevado. El alcohol es el más frecuente factor de riesgo asociado a enfermedad hepática crónica en Argentina. Es una de las principales causas de cirrosis, hepatocarcinoma y trasplante hepático, y es una causa evitable, y por lo tanto es necesario implementar políticas públicas destinadas a reducir el consumo per cápita e intervenciones individuales en el ámbito asistencial para reducir o evitar las consecuencias del consumo perjudicial de alcohol, que es un poco de lo que se va a tratar todo este simposio. Muchas gracias. Bueno, gracias, Daniel. Vayan pensando sus preguntas, vamos a tener un periodo destinado a las mismas al final de las exposiciones. Tengo el gusto de presentar ahora a la licenciada Natalia Cotton, del equipo técnico de la Dirección Nacional de Promoción de Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Ministerio de la Salud. Y también a Magíster Débora Duffy, ambas pertenecen a la misma institución. Dada la breve de la exposición, solo la primera de ellas, la licenciada Cotton, va a hacer la exposición, y ambas están presentes y van a estar atentas a las preguntas del auditorio. Bienvenida, doctora. Licenciada. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Voy a aprovechar el pie que me deja el doctor García respecto de la importancia de políticas públicas. La verdad que cuando recibimos la invitación para participar y viendo el programa, nos pareció muy rica la posibilidad de ampliar la mirada sobre la temática de alcohol y el consumo nocivo. Así que bueno, agradecemos que nos hayan invitado y nos den la posibilidad de estar acá hoy presentes. Nos toca hablar de acciones desde el Estado para reducir el impacto de alcohol en la salud pública, y lo que es la mirada de la Dirección Nacional de Promoción de Salud Pública, de Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, que es a la cual pertenecemos, especialmente el área de promoción de la salud. Les voy a contar brevemente qué hacemos desde el área, desde la dirección, como para entender cuál es el abordaje que hacemos sobre el consumo de alcohol.
En el año 2009, por resolución ministerial, y se crea la dirección y la Estrategia Nacional para Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles. Tiene tres objetivos, que es reducir la prevalencia de factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles en población general, reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad por enfermedades crónicas no transmisibles y mejorar el acceso y la calidad de la atención, tanto en la detección como diagnóstico y tratamiento de las personas en riesgo y afectadas por enfermedad crónica. Tres son las principales líneas de acción desde las que trabajamos con esta estrategia. La de vigilancia de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo. Nosotros realizamos con cierta periodicidad la encuesta nacional de factores de riesgo cada 4 años, encuesta mundial de salud escolar, también la encuesta sobre tabaquismo y otras encuestas que forman parte de la dirección para hacer el monitoreo y vigilancia de los factores de riesgo. Después la reorientación y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, que es todo el abordaje clínico para el manejo integrado de enfermedades crónicas en el sistema de atención, y la promoción de salud y control de factores de riesgo en población general. Este es un abordaje poblacional, es desde el cual nos vamos a parar para esta presentación, para trabajar el componente de alcohol, desde los aspectos de regulatorios y de acciones en promoción de la salud. Un paneo rápido un poco de la perspectiva del escenario en el que nos encontramos es que las enfermedades no transmisibles causan el 60% de todas las muertes a nivel mundial y el 80% se produce en países en desarrollo, que son la principal causa de muerte prematura y de discapacidad. Trabajar sobre estos factores es uno de los principales temas que trabajamos en la dirección. Son más fuertes en los sectores sociales más vulnerables y empeoran la pobreza. Y los factores de riesgo de no transmisibles explican 3 de cada 4 muertes por enfermedades no transmisibles. Los factores de riesgo que nosotros trabajamos históricamente desde la dirección desde que se creó son la inactividad física, la mala alimentación y el consumo de tabaco. Recientemente hemos agregado con mayor énfasis, porque antes se trabajaba también, el consumo nocivo de alcohol. Ya les voy a contar desde qué lugares que lo estamos abordando. Nosotros entendemos la salud y desde allí trabajamos como un proceso, un continuo de salud-enfermedad. Trabajamos para que aumente la curva que dirige hacia un relativo bienestar de salud. ¿Sí? Por eso son acciones poblacionales. ¿Sí? No trabajamos directamente en la enfermedad, sino desde la prevención y promoción de la salud. La Carta de Ottawa para la promoción de la salud es una de nuestras principales, de nuestros principales libros de nuestra Biblia, podríamos decir. Brevemente les voy a leer lo que es el concepto de promoción para la Carta de Ottawa. La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. En esto estamos hablando mucho de políticas de promoción y de educación para la salud. Y este es un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer esas habilidades y capacidades de las personas, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas con el fin de mitigar su impacto en salud pública e individual. Desde este lugar, el consumo de alcohol desde una perspectiva de salud pública en su aspecto regulatorio y de promoción de salud, nosotros lo entendemos desde el rol en la causalidad de discapacidad, enfermedad y muerte en escala global, en la disfunción familiar, violencia y trastornos psiquiátricos, accidentes y lesiones que puede generar, y en el papel económico, productor, social y cultural. Los cambios individuales a través de acciones de educación son importantes, pero no son suficientes. Como factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, la estrategia es la implementación de políticas poblacionales que modifiquen los entornos y regulen los productos a los fines de adoptar hábitos de vida saludables. Bueno, ya algo el doctor García anticipó sobre el consumo de alcohol en las Américas. El consumo promedio de alcohol per cápita es superior al promedio mundial. Asimismo, el patrón de consumo de alcohol es más peligroso, ya que se bebe de manera episódica e intensa, lo cual está directamente relacionado con los traumatismos, sobre todo en jóvenes entre 15 y 34 años. Durante el año 2012, el alcohol causó más de 300.000 defunciones en las Américas
Y cuanto antes se comienza a beber, mayor es el riesgo de padecer un problema relacionado con el consumo de alcohol. Los adolescentes que se inician en la bebida antes de los 15 años tienen 5 veces más probabilidades de sufrir trastornos por consumo de alcohol. El consumo problemático de alcohol en la Argentina es uno de los principales factores de riesgo prevenibles de las enfermedades no transmisibles. Se asocia a muertes y discapacidad por accidentes de tránsito, lesiones intencionales y no intencionales, violencia interpersonal, enfermedades infecciosas, psiquiátricas. Más de 8.000 personas mueren anualmente por enfermedades vinculadas al consumo de alcohol. Y datos que arroja la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que es una de estas encuestas que nosotros realizamos periódicamente, y acá le armé un cuadrito como para comparar entre el año 2005, 2009 y 2013, ahora estamos preparando la próxima, podemos ver cómo ha ido variando el porcentaje de consumo de alcohol regular de riesgo en población general mayores de 18 años, ¿no? Siempre estamos hablando en este tipo de encuesta, y el consumo de alcohol episódico excesivo. La verdad es que no estamos esperando que las cifras mejoren para esta nueva edición, al contrario, estamos esperando que aumenten desde ya. Pero bueno, esto nos da el panorama de lo que ha ido cambiando la población de mayor de 18 años desde el 2005 al 2013. Ahora, ¿qué pasa con los más jóvenes, que son los que después van a quedar posicionados en esta encuesta de factores de riesgo cuando superen la mayoría de edad? En la Argentina, 7 de cada 10 adolescentes consumieron alcohol alguna vez en su vida. Según la Encuesta Mundial de Salud Escolar, que es otra de las que realizamos porque tiene revisión nacional, el consumo episódico excesivo de alcohol, que el consumo episódico excesivo de alcohol es el famoso atracón de alcohol, ¿no? Mucho, en muy poco tiempo, en un mismo episodio, que generalmente es el que se da en las previas, por ejemplo, antes de ir a los boliches, que en adolescentes casi se duplicó entre 2012 y 2017. Y lo que se detecta también es que no hay diferencias en los patrones de consumo de alcohol entre adolescentes varones y mujeres. Entonces, ¿qué tenemos? Que la edad de inicio es anterior a los 14 años. Que entre el 2007 y el 2013 se duplicó el consumo episódico excesivo en adolescentes. Y un dato también para tener en cuenta, que esto después lo vamos a ver articulado con lo que es la ley, solamente el 26,7% de estos estudiantes secundarios se les negó la compra por ser menores de edad en boca de expendio. O sea que estamos hablando de que un poco más de siete menores de edad que fueron a comprar alcohol, lo consiguieron. Estas fuentes son de la Encuesta Mundial de Salud Escolar, como dije, de una encuesta que realizó la CEDRONAR, que es el sexto estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, no llego a leer como sin la letrita chica, pero ustedes lo van a ver mejor que yo, para decirlo, no decirlo de memoria. Bueno, tenemos estos datos sobre niñez y adolescencia. Bueno, la Argentina en 2015, también lo tengo para leer más fácil acá, junto con otros 192 países miembros de la Organización de Naciones Unidas, se comprometió a trabajar para lograr 17 objetivos mundiales, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las metas descritas en el Objetivo 3 es fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluso el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. En 2013, Argentina firmó el Plan de Acción Mundial de la Organización Mundial de la Salud para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2020. Dicho plan establece 25 indicadores para cumplir 9 metas mundiales para el 2025. La meta mundial 2 establece la reducción relativa del uso nocivo de alcohol en al menos un 10% para el 2025. ¿Qué estamos haciendo? Desde la dirección, como les presenté al inicio de la presentación, nosotros tenemos injerencia en acciones de promoción y regulación. Nuestro objetivo es fortalecer las políticas públicas poblacionales para prevención y lucha contra el uso nocivo de alcohol. El Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol históricamente perteneció al ámbito de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Recientemente ese programa, desde una mirada estratégica, se decidió compartirlo para que su componente regulatorio quedara en manos de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles. Desde ese lugar estamos articulando
con el CERONAR, para la conformación del Consejo Asesor que se exige por la ley, para generar una mesa de diálogo, una comisión de trabajo interdisciplinaria, donde participen lo que es la perspectiva de trabajo que siempre tuvo la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, y la CEDRONAR, que es de la red asistencial, con la mirada rectora y de promoción de salud, que es la parte que le toca a la Dirección Nacional de la cual pertenezco. Estamos trabajando en proyectos de ley de publicidad, promoción y patrocinio de alcohol, el fortalecimiento de la prohibición de venta a menores y políticas de restricción de acceso. También elaboración de política fiscal basada en evidencia científica junto con el Ministerio de Hacienda y en capacitación a programas provinciales sobre políticas públicas de alcohol, para que a nivel federal ellos también puedan presentar sus propias leyes en base a los estándares internacionales. Por otro lado, respecto de lo que es la promoción de la salud, la educación y campañas de comunicación para prevención y uso y lucha contra uso nocivo de alcohol, nosotros incluimos el componente de alcohol a nuestros ya históricos líneas de acción que tienen que ver con los organismos públicos saludables, con universidades saludables, con lugares de trabajo saludables. Son todas líneas que venimos trabajando, sobre todo la del lugar de trabajo saludables y la de universidades, junto con las provincias, porque nuestro trabajo siempre es junto con las provincias. Y con lo que es la Dirección Nacional de Municipios y Comunidades Saludables. Bueno, les comentaba del Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol, que sería el paraguas desde el cual se articulan estas dos direcciones nacionales, la de salud mental y adicciones y la de crónicas, que tiene como objetivo promover conductas saludables frente al uso nocivo de bebidas alcohólicas, acciones de promoción, prevención y rectoría para la asistencia a la temática. Por eso era interesante que nos pudiésemos articular, para trabajar sobre la población con una mirada de población general. Y les quiero comentar brevemente los estándares internacionales de políticas públicas poblacionales respecto a la regulación sobre el consumo de alcohol, para entender un poco hacia dónde van los proyectos regulatorios que estamos trabajando, y cómo está posicionada la ley 24.788, que es la que actualmente está funcionando, que en realidad es del año 97 y se reglamentó en el 2009. Los estándares internacionales marcan una prohibición de venta a menores con regulación de boca de expendio, una prohibición total de lo que es la publicidad, promoción y patrocinio, la prohibición de tomar alcohol al conducir y el control de alcoholemia, y los impuestos específicos y selectivos a las bebidas alcohólicas. ¿Cómo está posicionada la ley nacional entonces frente a estos estándares internacionales? Bueno, en principio, hay una alta exposición, como vimos, de niños y adolescentes al marketing de alcohol. Trabajar en un proyecto sobre publicidad, promoción y patrocinio se vuelve una obligación, dado que esta reglamentación es del año 2009 y la ley lo que regula es el horario de protección al menor, que no haya contenidos con menores de edad en las publicidades o que estén dirigidos a menores de edad. Y la verdad es que hoy, con las redes sociales y todo lo que ha avanzado el tema de los medios de comunicación, yo soy psicóloga y comunicadora social, así que estos temas me vienen al dedo, la verdad es que necesitamos vernos en la obligación de replantearnos, porque si no la industria de bebidas alcohólicas se está adelantando siempre un paso, tres pasos antes que el Estado pueda reaccionar. Entonces, un minuto, licenciada. Para nosotros es fundamental realizar estudios que nos permitan abordar anticipadamente todas estas posibilidades que tiene la industria de generar publicidad en redes sociales. Me detengo más que nada en redes sociales, que es una de las cosas más tremendas que está pasando hoy en día. Como vimos, los impuestos son bajísimos. Por ejemplo, el vino no tributa impuestos, porque es bebida nacional. Entonces no hay una mirada sanitaria sobre el tema de las políticas fiscales. Hemos sido consultados el año pasado respecto de la modificación de los impuestos internos para dar nuestra opinión sanitaria, pero bueno, prevalecen otras miradas de momento antes que la sanitaria al momento de decidir los impuestos. Y por último, no puedo leer muy bien porque me está dando la luz, pero bueno, tenemos la accesibilidad de los menores de edad a la compra de alcohol, y que no existen los controles necesarios al momento de la conducción
y la regulación de la, del manejo con consumo de alcohol. Así que bueno, esos son algunos de los desafíos que desde la salud pública nos encontramos. Quería destacar esta articulación que estamos haciendo con Salud Mental y Adicciones para desde la red asistencial pasar por, también por lo que es la parte de prevención, promoción y regulación, que es la otra pata que estaba pendiente para empezar a efectivizar y a integrar también desde el Ministerio de Salud políticas públicas para la lucha contra el consumo nocivo de alcohol. Les agradezco mucho por el tiempo. Bueno, a continuación, el licenciado Gabriel Avenas, quien es director de Provincial de Prevención Sociocomunitaria de las Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, quien va a hablar sobre las acciones desde el Estado para reducir el impacto del alcohol en la salud pública. Muchas gracias, licenciado, lo escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá tan temprano. Gracias a las autoridades. Les pido paciencia porque estoy con un cuadro gripal, me levanté de la cama para venir y espero volver rápido, pero les comparto algunas reflexiones para que podamos pensar juntos esto que me parece tan auspicioso, que es intentar reflexionar acerca de un abordaje interdisciplinario o transdisciplinario, porque el alcoholismo como patología nos interroga a todos desde múltiples lugares y si no lo podemos articular y no podemos abordarlo articulando acciones, nos va a costar muchísimo. En primer lugar, porque, bueno, yo hace 25 años que trabajo en consumo problemático y me encontré con él casi a comienzos de la epidemia de SIDA en la Argentina, trabajando en un servicio de infectología ya por principios de la década del 90, donde claramente estaba presente el consumo de alcohol, el consumo de drogas. En esa época Argentina vivía una epidemia de consumo de drogas por vía endovenosa. Teníamos el uso de drogas por vía endovenosa más importante de Latinoamérica. Paralelamente nos pasaba algo parecido, nada más que en Europa eran usuarios de heroína y en Argentina y en el conurbano puntualmente eran usuarios de cocaína por vía endovenosa. Y claramente nos encontramos con la coinfección en pacientes que cursaban infección por HIV, coinfectados con hepatitis B o hepatitis C. Por supuesto que todo esto no pudimos hacer mucho porque gran cantidad de estos pacientes se murieron rápidamente, mucho antes de que aparezcan en el mundo los inhibidores de la proteasa que cambiaron el curso de la epidemia en VIH-SIDA. Bien, vamos a la primera. ¿Anda? Ahí. Bueno, este es el área, es un área nueva que se generó por pedido de la gobernadora, una unidad de ministro, que es un plan, que es un área de prevención sociocomunitaria en adicciones, pero que no figura, pertenece al Ministerio de Salud de la provincia, pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque hay una enorme prevalencia de consumo problemático de drogas y alcohol en beneficiarios de los múltiples programas que tiene el Ministerio de Desarrollo de la provincia. Ustedes saben que la provincia asiste para abordar claramente la vulnerabilidad social, que es la principal patología que tiene la provincia de Buenos Aires en jóvenes, y por eso se creó, porque al ser tan alta la prevalencia no alcanza con articular acciones con la Subsecretaría de Determinantes, la Subsecretaría de Adicciones actual, o con CEDRONAR, sino que también se necesita pensar a un efector intraministerial. Bueno, en la provincia de Buenos Aires se encuentra entre las provincias argentinas con mayor prevalencia de consumos problemáticos. Es un dato del Observatorio de Drogas. La propuesta es un accionar coordinado y sistemático en los territorios provinciales de mayor vulnerabilidad psicosocial y en poblaciones en riesgo, ¿sí? Esto es importante porque no se aborda la población, por supuesto que el consumo problemático en el conurbano no es homogéneo, es claramente heterogéneo y necesita de acciones particulares, no solo según grupo etario, sino también según perfiles y patrones de comportamientos psicosociales. Que queremos contribuir en la prevención de los consumos problemáticos y la implementación de estrategias de abordaje integral en tratamiento comunitario. Esto es muy importante. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero Efraín Milanese en Italia y lo está trayendo a Latinoamérica. Hace muchos años que venimos hablando de que tenemos que abordar estas problemáticas con un concepto de tratamiento comunitario, que es mucho más que la consulta clásica en el consultorio o en el hospital, donde va un paciente, consulta
y el médico o el psicólogo asiste dando alguna indicación o proponiendo alguna terapéutica, ¿sí? No tenemos que olvidar que hay una historia en la Argentina, en términos generales, de expulsión o de muy poca receptividad al paciente alcoholista, ¿sí? Porque es un paciente que no cumple con pautas y normas, es un paciente que huele mal, es un paciente que viene con muchísimas dificultades que exceden el consumo de alcohol, y fundamentalmente porque es un paciente que nos miente, pero mente y miente porque no tiene conciencia de enfermedad. Y en realidad tal vez es tan mentiroso un poquito más que nosotros, pero todos los neuróticos podemos pensarnos como que nos hacemos trampas, si no les gusta la palabra mentiroso. Es importante trabajar en red, constituir y consolidar redes intra e interministeriales para poder sustentar esto de circuitos, ¿no? Un integrante de nuestro equipo de trabajo, Javier Lajena, habla de la red. La red es un concepto imprescindible para trabajar con estas patologías, pero habla de un concepto superador que es el de circuito. Circuito como ponernos de acuerdo y articular con otros, renunciando a pensar que lo que decimos vale más que lo que dice el otro. Y esto es importante, yo que vengo de familia de médicos, hermanos y padres médicos, para poder pensar ciertos modelos hegemónicos que todavía siguen imperando en la actualidad. También los hay los modelos psicológicos hegemónicos que hay que seguir deconstruyendo. Y entender que esto es multicausal, que hay múltiples factores que condicionan el consumo de sustancias, hay una enorme complejidad, y esto determina que no existen estrategias sencillas para el abordaje y la prevención. ¿Qué pasó en la Argentina en los últimos 20 o 30 años? Se intentó hacer prevención con tres miradas, todas equivocadas, por supuesto, saben que es un país que no tenemos una enorme tradición cultural con respecto a lo preventivo. En la Argentina instalamos un semáforo en una esquina después que hubo 20 accidentes, nunca pensamos que esa esquina era peligrosa per se y hubiese que habido, teníamos que haber tenido a un análisis previo para que la gente no se mate en esa misma, ¿no? Entonces se habló sobre, se privilegió abordajes que ponían el acento sobre la sustancia, otro sobre la persona y otro sobre el contexto. En la sustancia es qué se hacía, y bueno, se daba una charla en un colegio, en la universidad. En la universidad se sigue hablando muy poco sobre alcoholismo y adicciones, son asignaturas casi nulas, por lo menos los que venimos de la universidad pública, hemos visto en su gran mayoría al día de hoy, nuestros profesionales no salen con formación en alcoholismo, en abordar consumos problemáticos. Esto pasa en psicología, en medicina y en otras ciencias de la salud. Prevenir es hablar de las propiedades de los componentes químicos de las sustancias, dar una charla sobre qué produce la cocaína, la marihuana, el alcohol. Se priorizan los aspectos biológicos y farmacológicos, reduciendo el programa los efectos que estas sustancias producen en el organismo. La estrategia de prevención consiste en informar sobre los elementos químicos de las drogas, mostrar efectos del consumo y las consecuencias del deterioro orgánico. Y los referentes de la prevención son los especialistas en sustancias. La gente no cambia comportamientos por conocer cómo actúan las drogas. El problema es la persona, dejemos la sustancia. La estrategia de prevención consiste en fortalecer al individuo para que pueda decir no a tiempo. Superar el problema depende de la voluntad y del esfuerzo de la persona, voluntad que generalmente en el alcoholista está abolida. Otro aspecto de la prevención del consumo consiste en inculcar hábitos saludables a las personas. Se ve al sujeto como un ser individual, no inserto en un contexto social. En el imaginario social se criminaliza a las personas adictas. Es necesario hablar al sujeto que tiene problemas con el consumo. Y acá el último punto, el problema está en el contexto. Vivimos una epidemia de drogas, una sobreoferta de drogas, una epidemia de consumo de alcohol. Y desde ahí se explica casi todo. La estrategia de prevención considera el campo de la acción social, se asocia al consumidor casi exclusivamente con poblaciones marginales o vulneradas, en general con personas que viven en situaciones de pobreza. Sentimiento de desinterés por lo social, huida de la realidad, se consiguen condiciones materiales que determinan situaciones de los sujetos. La idea de prevención está asociada al mejoramiento de factores contextuales, como la pobreza, el desempleo, la educación, lo cual es cierto, pero no es suficiente. Y la prevención se orienta a mejorar las condiciones de vida. Nosotros pensamos que tiene que haber esto, una multidimensionalidad de los consumos problemáticos. Y es importante, y no es una cuestión semántica, más allá de que la ley habla de consumo problemático, pensar esto, ¿no?
que cada vez atendemos menos adicciones, los que estamos en el consultorio o en el hospital. Lo que atendemos son consumos problemáticos, porque un adolescente que no consume alcohol de lunes a viernes y el sábado a la noche va a la previa y hace una ingesta y hace un episodio, como bien escribe la OMS, sobre consumo episodio excesivo de alcohol y termina con un coma agudo, ¿es un adicto? Y no, generalmente no. ¿Hay un consumo problemático? Sí, es un problema grave, pero por supuesto. Por eso la posibilidad de pensar los consumos problemáticos nos permite intervenir de otra manera. Bueno, brevemente, redes, porque no va a haber tiempo. La red es un sistema abierto. ¿Qué son las redes? Las redes en salud mental, las redes sociales. Implica que la gente, antes de que lleguemos nosotros, ya se constituyó. Y que en muchos lugares donde gobierna la vulnerabilidad social, los que vivimos en el conurbano bonaerense y trabajamos con población vulnerada de un montón de derechos, no nos esperó a nosotros, ya tiene constituidas redes. Y muchas veces cuando vamos y queremos cambiar algunas cuestiones, nos damos cuenta que las redes informales a veces tienen mucha mejor respuesta que las redes formales. Esto no implica que no hay que pensar construcción de redes nuevas, implica que hay que entender que hay un saber previo que está mucho antes que lleguemos nosotros a la población. Les cuento una experiencia de 20 segundos. En el año 2000 fuimos a Sudáfrica a un congreso mundial de SIDA, porque en ese momento Sudáfrica, África era el continente que más casos de HIV tenía en el mundo. Sobre 40 millones de personas infectadas para esa época, el 90% vivían en el África. Y en ese momento en África, uno de cada 5 adultos estaba infectado con VIH. Y por supuesto que no había acceso universal al tratamiento con antirretrovirales. Ya estaban los señores de la proteasa. Y lo que fuimos a llevar era la propuesta de antirretrovirales gratis, que puedan fabricar, que tengan genéricos. Y lo que nos dijeron era que necesitaban agua potable, no también antirretrovirales, pero necesitaban leche porque la gente se infectaba por la transmisión, por la leche materna. Entonces uno a veces cree que la gente necesita algo y después nos damos cuenta que necesita otra cosa, ¿sí? Bueno, el trabajo en red, así los últimos 3-4 minutos les digo una experiencia que vamos a empezar a hacer sobre consumo problemático y sobre dos vectores, que es prevención de alcoholismo, que es lo que todos deberíamos hacer como efectores de salud pública, pero algo que hay que articularlo y que a veces parece que está prohibido, que es apuntar al consumo responsable de alcohol, que no es apología del alcoholismo y que no invalida la estrategia anterior. Sí, es no querer tapar el sol con la mano y saber que hay un montón de jóvenes que no porque la venta de alcohol a menores esté prohibida no consumen todos los fines de semana, si no, no habría premio, no habría consumo de alcohol. Y generalmente en los estratos o clases socioeconómico, cultural, media alta, quienes garantizan el consumo de alcohol son los padres, que uno de los primeros discursos es prefiero que se emborrachen en casa y no en el boliche, o prefiero que tomen de forma cuidada en casa, porque de última estamos un poco más controlados. Bueno, la idea es que no se emborrachen ni en casa ni en el boliche. La idea es que los adolescentes no tomen alcohol y si van a tomar, intentar de que lo hagan responsablemente, que es lo que quisiéramos para los que tenemos hijos adolescentes. Entonces, por último, la red propone conocer y valorar la experiencia del otro, la riqueza implícita y la diversidad, sumando conocimiento y recursos. La implementación de acciones conjuntas permite la participación activa de todos los actores, los cuales serán concebidos como seres poseedores de una voz singular, única y reemplazable. Bueno, cortito le cuento lo último, así ya, porque no va a dar mucho más tiempo. ¿Qué tenemos a nivel epidemiológico en la provincia de Buenos Aires? 3.850.000 jóvenes, ustedes saben que jóvenes se calcula de 15 a 29 años, la distribución por sexo es muy homogénea, 50 y 50, un 66,6% de estos jóvenes residen en el conurbano bonaerense, y un 33,4% en el interior de la provincia. ¿Con qué nos encontramos en el conurbano? Nos encontramos con perfiles, con patrones de comportamiento, pero estos son 4 que defino yo, que tienen muy poca cientificidad y no los divulguen porque tienen un valor de verdad bastante sesgado, pero tiene bastante valor de realidad. Nos encontramos con el clásico poliusuario consumidor de cocaína, marihuana y alcohol, o lo que se oferta en el día de consumo. Nos encontramos con un fenómeno un poco más nuevo que lleva 20 años y que es concomitante al surgimiento de las fiestas electrónicas y las rave, donde un enorme porcentaje de jóvenes
van puntualmente a escuchar música electrónica, pero más que nada van a consumir drogas de diseño derivados de MDMA, que eso es todo bastante nuevo. Tenemos otro fenómeno que aparece en el 2001, cuando se termina casi la epidemia de consumo de drogas por vía endovenosa, y aparece la pasta base con lo que se descartaba de la cocaína, que son los usuarios de pasta base en situación de extrema vulnerabilidad social, donde muchas veces lo que es peor es la vulnerabilidad social que la pasta base misma, y este último punto del consumo episódico excesivo de alcohol. Les conto 20 segundos. A partir de la semana que viene estamos lanzando por pedido de la gobernadora una experiencia piloto en dos municipios del conurbano bonaerense, San Miguel y Quilmes, donde vamos a hacer algo que se llama experiencia previa, que tiene que ver con la previa y con la nocturnidad. Vamos a seguir con esto. ¿Qué proponemos? Se van a armar unos dispositivos en polos bolicheros, se le dicen polos de nocturnos, un dispositivo de intervención en las ausencias de polos de locales bailables, entre las 0 horas y las 3 de la mañana, con el principal objetivo de prevenir los consumos problemáticos y acercar a los distintos efectores que dispone el Estado para atender problemáticas suscitadas. ¿Qué vamos a tener? Unas carpas con expendio de agua, expendio de preservativos. Tiempo, licenciado. Listo. Último, que lo último les digo, con explicación de uso correcto de preservativo, asesoramiento en casos de violencia de género para hacer prevención en violencia de género y articulación con SAME local y otros efectores. Bueno, lo último les puedo decir es que tenemos necesidad de construir respuestas interdisciplinarias, respuestas intersectoriales y respuestas integradas. Y para poder trabajar en el conurbano bonaerense, que es un conurbano que duele, no hay otra manera de hacerlo sino es pensando en lo social y en la vulnerabilidad social como determinante de casi todos los comportamientos de nuestros jóvenes y adolescentes. Disculpen, queda un poquito más, pero no hay más tiempo. Gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, a continuación tengo el placer de presentarles al doctor Philippe Mathurin, que es nuestro primer invitado extranjero. Le damos la bienvenida de vuelta a América, porque ustedes no saben, pero él es oriundo de las Islas Caimán, vecino de Haití, así que es americano. Desarrolla su actividad como jefe de servicio de enfermedades del aparato digestivo en la universidad y el hospital de Lille, y allí también participa en un enclave de investigación del INSERM. El doctor Mathurin nos va a hablar de los patrones de consumo de alcohol, la enfermedad hepática alcohólica y los efectos de la ingesta alcohólica sobre el hígado. Philippe, bienvenido y adelante. Thank you very much. Muchísimas gracias por su invitación. Quisiera agradecerles por su gentil invitación. Vamos a tratar ahora de explicar cómo tenemos que trabajar en este tema. Yo he tratado de armar una conferencia sobre las políticas públicas. Esto es la enfermedades atribuibles al alcohol en todo el mundo, África, América y Europa. Y yo voy a hablar de Europa, que cada vez es más heterogénea en cuanto a la mortalidad. Pero independientemente del área donde uno esté, la muerte por el consumo de alcohol principalmente afecta a los hombres. Y tenemos que trabajar en este tema a nivel mundial. Quiero mostrarles como ejemplo cómo hay una gran heterogeneidad en cuanto a la mortalidad por cirrosis hepática en Europa. Aquí tenemos los países con mayores niveles. Casi todos provienen de Europa Oriental y la mayoría de los países occidentales como Francia y España ha disminuido la mortalidad por cirrosis. Se relaciona de por qué ha estado sucediendo. Aquí vemos en todos los países, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, fíjense ustedes lo que se ha mencionado antes. Este es el consumo de alcohol per
por cápita. Hay una clara correlación. Cuanto más se disminuye el consumo de alcohol por cápita, en Francia disminuyó y Portugal. Y también vemos el futuro. Veo que hay un punto acá que explica por qué ha sido impactado por el consumo de alcohol, la mortalidad. Inversamente, hay países que acá tienen un problema creciente. Como mencioné, el Reino Unido está teniendo un aumento de muerte por cirrosis, Rusia, Bulgaria, Dinamarca, todos estos países, la mayoría en el Oriente de Europa tienen un aumento tremendo de mortalidad por cirrosis y nuevamente se relaciona con el hecho de que el consumo de alcohol está aumentando de acuerdo con los datos de consumo per cápita. Y este es un problema mundial. Esta es la base de datos de mortalidad. Acá la pueden ustedes ver. Tienen tanto en hombres como en mujeres. Aquí vemos que hay un aumento. Algunos países está disminuyendo. Alemania tiene una tasa menor durante el periodo de observación, quiero decir, en cuanto al peso de mortalidad por cirrosis. Y algo que se está transformando en algo muy importante es si beber, la conducta de beber, esos episodios excesivos van a afectar la mortalidad en el futuro. Y quiero mostrarles dos o tres cosas que probablemente podríamos esperar que podría suceder, que este patrón de tomar así en forma episódica excesiva, particularmente entre los jóvenes. Mirando la pregunta de si los datos muestran un efecto deleterio del consumo episódico excesivo, hay un estudio que muestra que cuando ocurre este fenómeno de beber excesivamente en forma episódica, si tienen mayor riesgo de tener el problema, la respuesta es que sí. Por lo tanto, uno puede que considerar cuando hay un fenómeno que aparece así de estos episodios puede tener un impacto deleterio en el futuro de mayor mortalidad por enfermedad hepática. Los datos epidemiológicos apoyan un aumento futuro del riesgo respecto a esto, sí, probablemente sí sea así mirando el Reino Unido. Es tremendo. Si tienen tiempo, vayan a leer este trabajo de León, que es uno de los mejores de este campo. Realmente esta es la mortalidad y en Escocia, fíjense ustedes, tienen el mayor riesgo de mortalidad comparado con otras partes de Europa y tiene que ver con el aumento del consumo de alcohol per cápita. Pero esto nos sugiere que el Reino Unido y Escocia están muy afectados por este fenómeno de consumo episódico excesivo. Y por eso también tiene tan alto riesgo de mortalidad. Y cuando nos fijamos en Estados Unidos, como ejemplo, esta es la tasa de estos fenómenos de consumo episódico excesivo, 25% de aumento entre los jóvenes. Mirando también el número de episodios por año, también ha aumentado la cantidad. Quiere decir, hay más personas afectadas y además es más común. Y esta conducta es más riesgosa porque el número de episodios de este consumo excesivo episódico aumenta también. Ahora, mirando esta figura, vemos que hay una heterogeneidad. Depende del área del país donde uno vive y por supuesto que puede haber muchas variaciones. La otra cosa que hay que plantear es que ahora tenemos un trastorno genéticamente complejo. Todos no tienen el mismo riesgo de tenerlo. Quiere decir que hay una susceptibilidad. Esto se nota cuando uno mira tendencias reales y no reales. O sea, se ha demostrado que hay mayor riesgo de alcoholismo cuando hay gemelos idénticos, por ejemplo. Y ahora tenemos
una enfermedad mixta. Les voy a mostrar porque lo que sabemos es que estas enfermedades parecen estar relacionadas con el mismo panorama genético. Por ejemplo, PIMPLAS3, MBAT7 y TM6SF2, todos han demostrado estar asociados con un mayor riesgo de severidad de la enfermedad. Pueden ver, estos riesgos genéticos no son específicos al alcohol solamente o a la enfermedad hepática de hígado graso. También lo que quiere decir es que probablemente, independientemente, quiero decir, de la causa de la enfermedad, si tienen estas mutaciones genéticas, tendrán más riesgo de enfermedad hepática y de morbilidad. Entonces, las cosas que quiero plantear es que tenemos que estudiar PNPLA3 de manera distinta, que es el gen de la esteatosis. Este es el gen de la esteatosis, quiere decir que hay mayor riesgo de desarrollar esteatosis independientemente de la conducta. Beban o no beban, o sean una persona obesa, de cualquier manera hay más riesgo de esteatosis. Y si encima tienen el gen de fibrosis, se aumenta muchísimo el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y si además tienen el MBOAT7, por eso quiero decir que el trasfondo genético tiene una gran importancia y por eso hay que concentrarse en esos pacientes que tienen más riesgo de cirrosis. Entonces, ¿de qué manera lo podemos abordar? Tenemos este primer gen, entonces quiere decir que entra en la enfermedad. Ahora, si tienen este otro, tienen mayor riesgo de inflamación y fibrosis. Y si ya tienen este otro, ya seguramente tienen el gen de la fibrosis que puede desarrollarse a una edad anterior, más joven. ¿Cómo reducimos entonces la carga de enfermedades atribuibles al alcohol? Y es algo que nosotros los hepatólogos debemos participar en esto, porque como escuchamos antes, se trata principalmente de prevención primaria. No hablamos de prevención secundaria y terciaria porque los hepatólogos no están ahí. Entonces tenemos que ir a esto. Tenemos que impulsar a los políticos de salud y a nivel nacional en el sentido de que esto ya no puede mirarse como solo prevención primaria. Y les voy a mostrar lo que queremos hacer para el futuro. Veamos esto. ¿Cuáles son las prácticas menos efectivas? Los códigos voluntarios de práctica en los bares no funcionan. Promover actividades libres de alcohol, y la verdad es que es muy poco efectivo. Muchos países invirtieron mucho dinero en esto y no funciona. Educación en los colegios, educación en las universidades y designar alguien que maneje eso. Lo que sí funciona son los impuestos. O sea, aplíquenle impuestos al alcohol. Si quieren disminuir, ¿saben lo que está pasando en el Reino Unido? Quieren sacarse encima los impuestos. Y por eso que hay que aplicar impuestos. Y vamos a tratar de aumentarlos. Entonces, es muy importante. No sé, no sirven las intervenciones breves. Y lo que quiero decir es que, por ejemplo, la alcoholemia, medir la alcoholemia, todo esto son buenas prácticas. Pero ahora estamos hablando de intervenciones primarias. Por eso lo que quiero decir es que hay una clara correlación entre el precio y el consumo. Disminuyen el precio, aumenta el consumo. Esto es en el Reino Unido, esto es típico. Aquí están los datos científicos. Fíjense ustedes, hubo una gran lucha en Escocia, simplemente para decir, dejamos esta política, simplemente aumentamos los impuestos. Hubo muchísimo debate público al respecto, simplemente porque la industria de alcohol hacen lobbying a nivel político para aumentar el consumo de alcohol o lo que pueden vender en todo el mundo, naturalmente. Creo que lo que necesitamos ahora es de impulsar al sistema y decirle a la salud pública, como escuché en la presentación anterior, es como en nuestro país igual, que hablamos de una cosa, solo hablamos de prevención primaria, pero no es así. Yo les sugiero, porque me comentaron antes,
que van a tener un consejo o guías para el alcohol. Y sí, los aliento a que participen de la política pública. Yo no soy demasiado creativo, pero por eso digo, busquen las mejores, copy-paste. O sea, si encuentran una que es buena, cópienla y aplíquenla. Si no, uno no es creativo, uno va, por ejemplo, a lo que hacen los de la diabetes, copiar y pegar. Claro, la prevención primaria, por ejemplo, para diabetes tipo 2, es reducción del sobrepeso en la población general y modificación del estilo de vida a nivel poblacional, actividad física, cambios de conducta. Está muy bueno. Ahora, para el alcohol, hablamos de prevención primaria. Pero después pasa el otro tema. ¿Cuáles son las guías? Nos olvidamos. Yo cada vez soy más insistente en esto, de que la persona que ya tiene la enfermedad toma esto como autopista a la muerte. Y entonces eso no sirve para ellos hablarlos. Pero los diabéticos sí. Ellos quieren, ellos tratan de evitar complicaciones, están promoviendo la investigación, están desarrollando nuevos medicamentos y estrategias para disminuir las complicaciones y utilizan marcadores indirectos de riesgo de complicaciones como albuminuria o hemoglobina glicosilada. Eso es donde están ellos, pero nosotros estamos atrasados porque solo hablamos de prevención primaria. Lo que tenemos que hacer es estar ahí. Tenemos las herramientas y tenemos que hacer algo más efectivo para tratar de promover a nivel poblacional. Tenemos que promover investigación para entender mejor quién va a desarrollar la enfermedad tempranamente, quién va a morir tempranamente, y habrá que concentrarse en esos pacientes. Tenemos que desarrollar nuevas moléculas y estrategias para prevenir el desarrollo de hepatocarcinoma, fibrosis extensa, hipertensión portal y cirrosis descompensada, que es la autopista de la muerte. Y tenemos que usar marcadores indirectos de predecir el riesgo de complicaciones. Ya los tenemos. El puntaje de métodos no invasivos, por ejemplo. Y tenemos que plantear que la bilirrubina y el RIN puede utilizarse para los pacientes que están a riesgo de desarrollar fibrosis, y ese tipo de screening es fácil de hacer, no es tan complicado. Y ahora les voy a mostrar dónde estamos. Hay un trabajo muy bueno que se los recomiendo, que es un trabajo publicado del grupo de Dinamarca, de método no invasivo en el screening de pacientes con enfermedad hepática, y mostró, les resumo, AUROC, que es el puntaje inglés, y el del fibrotest, son sumamente eficientes para poder hacer un screening en población primaria, cuál es el riesgo de cirrosis extensa. Ustedes podrán plantearse a sí mismos. La otra cosa que aparece de este trabajo de Silvina Rubio en Francia muestra que cuando uno tiene un paciente que llega antes de ser internado en cualquier unidad, si usan el fibrotest, pueden predecir el riesgo de muerte vinculada con el hígado a los 5 o 10 años. Quiere decir que el paciente, sin signo alguno de enfermedad hepática, uno puede predecir quién puede llegar a morir de enfermedad y en quién hay que concentrarse. Y uno podrá plantearse, o sea, si estoy haciendo screening y quiero mostrar, miramos las guías, que tenemos que utilizar necesariamente un screening de fibrosis hepática en pacientes que ya tienen problema de alcohol desde ya. Y la abstinencia debe ser monitoreada cuidadosamente. Les muestro como ejemplo, si uno va al Ministerio de Salud y dice, quiero hacer screening de cirrosis, ¿qué nos dicen? Se hace screening y después con los resultados, ¿qué hace? Porque el screening quiere decir que uno va a intervenir. O sea, lo que ya sabemos es que tenemos que tener una idea clara de la situación. Nosotros en nuestro grupo, hace 4 años empezamos, lo que hicimos fue hacer un abordaje de modelaje de screening de sería de HCC. ¿Y qué mostramos? Que sin screening
de acuerdo a lo que pasa en Francia, alrededor del 30% de sobrevida a los 11 meses. Miren la diferencia entre screening y sin screening. Si uno mejora el screening o el acceso al mismo, nuevamente mejora las tasas. Si mejoramos la eficiencia, es decir, la efectividad del método es mejor, porque como saben ustedes, uno, el screening se relaciona también con el número de personas y también con el tipo de prueba que utilicen. Si mejoran el método, van a mejorar también los meses. Y si van a hacer lo mejor y van a tener más efectividad, por lo menos vamos a ver un 60% de mejoría de sobrevida en la población. ¿Por qué? Porque vamos a lograr una alta tasa y vamos a tener acceso a terapia curativa. Y yo insisto en este tema porque hasta ahora todos los cirróticos andan caminando por la calle sin screening, nadie lo sabe. Y al mismo tiempo, mientras los vemos caminando, están desarrollando hepatocarcinoma. Entonces, si hacemos screening amplio, entonces esa persona con más fibrosis va a tener la información y así vamos a poder actuar y mejorar la sobrevida. Así que ciertamente de esa manera tenemos una opción de recomendar el screening. Como ejemplo, también pueden utilizar este tipo de screening para ampliar los criterios de Baveno para hipertensión portal. Y uno dice, bueno, de acuerdo con estos criterios, podemos ahorrar endoscopías. Entonces, todas son las cosas que uno tiene que plantear al ministerio. La prevención terciaria para diabetes es el tratamiento de complicaciones específicas. Y para nosotros también tenemos que promover la investigación y mejor comprensión de las vías mecanísticas envueltas en la complicación de cirrosis, desarrollo de nuevas moléculas y también predecir mejor la mortalidad. Esos deben ser los tres objetivos primarios de la intervención. Y ahora tenemos que hacer mucho lobbying, porque no podemos dejarle el lobbying solamente a la industria. Nosotros tenemos que cabildear, digamos. O sea, tenemos que eliminar el término alcohólico, porque es estigmatizante. Estamos estigmatizando a las personas. Esta terminología ya no es aceptable y solo se recomienda que el término alcohólico es horrible porque uno puede beber a riesgo y no ser alcohólico, solo tienen riesgo. Por eso que esta es una recomendación estricta, no utilizar el término alcohólico, sino trastorno vinculado con el alcohol. Y hablar de enfermedad hepática relacionada con el alcohol. Y yo creo que ahora necesitamos un consenso para utilizar nueva terminología. Si lo hacen, van a cambiar las cosas, porque estamos hablando, como por ejemplo el tabaco es extraño. La gente siempre está hablando del infarto. No dicen infartos relacionados con el tabaco. Hay una terminología que hay que cambiar en el futuro, en este caso también para el alcohol. También recomiendo, y no tengo tiempo de hablar, el screening del trastorno vinculado con el alcohol. Creo que tenemos que utilizar el sistema AUDIT-C, que es una herramienta simple. Son tres preguntas. ¿Cuánto bebe? ¿Cuántas veces por semana o por mes? ¿La cantidad de veces por semana y por mes? ¿Y cuándo bebe? ¿Cuánto bebe? ¿Y cuánto tiempo tiene este fenómeno de consumo excesivo? Este tipo de tres preguntas, y esta es el AUDIT-C. O sea, hay que utilizar esto, el médico general. Si uno tiene un alto riesgo con AUDIT-C, tiene que hacerse el screening de fibrosis. Y después hay que ver qué pasa con el HCC. Este es el tipo de intervención secundaria que podemos plantear ante el Ministerio de Salud. Entonces, en conclusión, la reducción del consumo de alcohol por cápita se asocia con una reducción de la mortalidad relacionada con el consumo. Pero como la mortalidad hepática es un contribuyente importante en la mortalidad por alcohol,
todos tenemos que hablar de esto y tenemos que impulsar al sistema público para decir, bueno, ahora tenemos una opción de poder realizar prevención secundaria y tenemos que promover esto a los programas de prevención terciaria, porque como dije, nos olvidamos esa persona que está en esa autopista hacia la muerte, porque no estamos teniendo en cuenta la situación global de este fenómeno, a la gente en la calle. Me voy a saltear dos diapositivas, pero acá quiero plantear una cuestión más. Nuestra población en todos los países cada vez es más obesa. La prevalencia de la obesidad aumenta y sabemos que la combinación de los dos fenómenos, alcohol y obesidad, se asocia mucho a la mortalidad, porque la enfermedad es más severa. Y la segunda cuestión que no sabemos por ahí, ¿cuál sería la cantidad segura de alcohol que pueden beber? En una persona sin obesidad, nosotros decimos tantos gramos por día, que es el límite, a partir de este límite está en riesgo. Pero en un obeso, ¿cuál es el nivel de riesgo? Ese tipo de cosas no las sabemos. Los grandes progresos, nos olvidamos muchas veces de lo que hemos logrado, de los métodos no invasivos, son tan enormes, son pasos tan importantes. Quiere decir que con esas herramientas no invasivas podemos dirigirnos al público en general para hacer un screening. Entonces, si puedo decirles algo, yo no creo en el screening con FibroScan a nivel poblacional, porque no tenemos tiempo para hacer todo a FibroScan para más de 1 millón de personas. No se puede hacer. Es un método secundario. Mi primer método es una serología sanguínea, una serología, quiero decir, desde ya. Y a partir de eso, hacemos. Yo a veces me molesto mucho con algunos colegas que piden FibroScan para todos. No. Hay que usar el tiempo para, de manera correcta. El FibroScan probablemente sea para una población que ya detectamos un riesgo. Y tenemos que comprometernos en el desarrollo de políticas públicas. ¿Quién es el que falta en este grupo? Es aquel que la tiene o está pronto a tenerlo, porque la prevención primaria no va a hacer nada porque ya va a morir. No vamos a hacer nada porque no invertimos dinero y no planteamos el tema a los ministerios de salud. Y ahora podemos tener algún tipo de proyecto y propuesta que sea realmente relevante para plantear el tema de la prevención secundaria, que tiene que instaurarse ya. Gracias. Thank you, Philip. Gracias, Philip. ¿Podemos tener las luces? Tenemos unos minutos para preguntas del auditorio. Hay micrófonos. Hay micrófonos ahí. Dirigirse a los micrófonos, por favor. Doctor Tano. Sí. Luces, por favor. Esto es una pregunta para los representantes de salud pública en el panel. Acuerdo a lo que expuso el doctor Philip y lo que está publicado en las últimas guías, sobre todo en la europea, y por lo que ustedes contaron de lo que se está haciendo, yo entiendo que las economías regionales pueden identificarse con los intereses de ciertos intereses corporativos, pero realmente decir que es una mirada, la mirada sanitaria, cuando hay tanta evidencia de que las políticas basadas en el precio de las bebidas alcohólicas, no debería alzarse tanto la sociedad como el Ministerio de Salud para hacer una voz más fuerte en cuanto a lo que se hace en política de salud. ¿Me explico? ¿A quién lo dirigís? A cualquiera de los agentes de gobierno. Justo ahora es relativo. Bueno, la verdad que es un tema complejo y creo que no lo voy a poder aclarar acá tampoco. Porque como bien venimos hablando del alcohol, la verdad que es multidimensional, así como la vida económica, política y social, ¿no? Es transversal a todos los aspectos. En ese sentido, mientras hacía la pregunta, me recordé un poco el proceso
de lo que fue la ley de control de tabaco y todo lo que se fue trabajando, porque sucede algo similar con las provincias tabacaleras. Y fue un recorrido largo que se pudo ir logrando mucho a fuerza de empezar con una estrategia de ambientes libres de humo, que eso concientizó un poco también a la población respecto de que se genere también desde las bases un pedido social de empezar a regular el tema. Y la verdad es que el tema alcohol y regulación está muy verde todavía, por eso tenemos un gran desafío por delante. Para nosotros es la verdad que un honor poder empezar a trabajar con el aspecto regulatorio y poder complementar todo lo que se viene realizando a nivel de la red asistencial. Pero la verdad que es un debate profundo, tiene muchas aristas, tiene muchos intereses entremezclados. Hay mucho lobby, por supuesto, también de la industria del alcohol. Así que, bueno, te entiendo tu inquietud, pero no puedo darte una respuesta mucho más precisa, solo dar cuenta de que sí, la verdad que es un largo proceso, se mezclan muchas cosas, estamos tratando de traccionar lo más posible para la mirada sanitaria, pero bueno, no depende solo de nuestra voluntad. Sí. A ver, va a ser un sesgo, no va a contestar la pregunta, pero es un aporte para seguir pensándola. En la Argentina los jóvenes no consumen más alcohol que antes. Ha cambiado la modalidad de ingesta, por eso hablamos del consumo episódico. Y por otro lado, también ha cambiado algo, que es la edad de inicio, que es mucho más temprana. Y todo esto tiene que ver con una política muy bien pensada, donde el Estado desde hace 30 años o mira para otro lado o le cuesta mucho implicarse, que es que desde hace 30 años la industria cervecera propuso una estrategia de marketing casi perfecta y lamentable, que es que en un momento, a principios de la década del 90, se dio cuenta que no iba a competir más con otras bebidas alcohólicas, le dejó de interesar posicionarse con respecto al vino, a las bebidas blancas, le fue a competir en el mercado a las bebidas cola, a las gaseosas, y se las ganó, y le sigue ganando. Con lo cual, esa es una estrategia que ha tenido una enorme implicancia y ha impactado en la salud pública de todos nuestros jóvenes. Bien. Primera pregunta. Ustedes saben que trabajamos en alcoholismo del año 80. Les quiero pedir, por favor, que encuesten quiénes están trabajando en alcoholismo en el país, y lo vengo pidiendo desde el 85. Hasta ahora no se ha logrado. Ustedes hacen propuestas y realmente hay gente que hace mucho que estamos trabajando en esto. No siempre, un día por semana. Y lo otro, creo que es muy importante insistir en accidentes de tránsito, porque tenemos cifras de muerte, pero no tenemos cifras de los que hacen muerte biográfica, que quedan vivos haciendo un costo enorme para el Estado. E insistir también que los accidentes están figurando a la par de las muertes por hepatopatía. Así que espero que las metas no sean metas, tendrían que estar funcionando. Este país no tiene memoria. Sabemos que el chico que se muere, al tener una muerte biográfica o total, perdemos ciudadanos argentinos. Y ese es el problema visto de la realidad. El que se muere por hepatopatía alcohólica se muere a los 40 o 50 años. No dejo de darle importancia. Pero tenemos un problema serio en los olvidos que tenemos en no recorrer la historia. Gracias. Sí. Me parece que en ese sentido es sumamente importante la articulación entre lo que empezamos a hacer hace solamente unos meses con la Dirección Nacional de Promoción de Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y la Dirección Nacional de Salud Mental. La verdad es que la ley está reglamentada desde 2009, hay todo un componente de rectoría estatal que no se llevó adelante. Entonces, teniendo evidencia científica tan fuerte de cuáles son los pasos que han funcionado en otros países, nosotros lo tenemos que empezar a aplicar. Pero es un trabajo, como decía mi compañera, muy difícil, arduo, donde es necesario la concientización de toda la población y obviamente la ayuda de las sociedades científicas, académicas, que puedan aportar en esto. Pero bueno, es un trabajo
que tenemos que empezar a hacer, y todos los que tenemos hijos, por supuesto, para ellos. Les diría que pidan ayuda. Sí, claro, ¿sí? Que sí. Sí, sí, sí. La mirada intersectorial, interdisciplinaria está presente, y por supuesto, sí. Sin ella no va a ser posible ningún cambio. ¿Hay alguna otra pregunta del auditorio? Si no hay más preguntas, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Sin duda, el tema alcohol es un tema que pareciera que es tabú, y pareciera que es tabú porque ha quedado relegado atrás. Y cuando uno habla de alcohol, tiene que hablar que esto está muy cerca de la droga y está muy cerca del sexo no seguro, y vienen todas las consecuencias. Entonces me parece que tendría que ser un desafío, y me parece muy bien, Beatriz, que hayas hecho en este simposio este eje de alcoholismo, porque del alcohol no hemos olvidado. Y fíjense que hay un trabajo último hecho en este año 2018, y precisamente de Francia, en la cual establecían y comparaban los hepatocarcinomas en gente alcohólica, no alcohólica, y los que llegaban con peor pronóstico precisamente eran aquellos hepatocarcinomas con etiología alcohólica. Entonces me parece que es un fuerte desafío que nuestra asociación tiene que hacer, y el compromiso debe ser con las autoridades, pero que las autoridades no sean solamente regionales, porque Nación tiene que acercarse a las provincias. Yo, que soy del interior, digo que muchas veces se hacen políticas nacionales, pero no se propone fuertemente para que haya un compromiso, porque sin duda cuando se habla de muerte, y usted planteaba de las 8.000 muertes por accidentes probablemente que haya en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo muchas veces dicen accidentes o muertes que se produce y nunca vemos que la causa etiológica es el alcohol. Por eso me parece muy interesante, y ojalá pensemos en esto, en políticas fuertes para evitar las muertes en nuestros jóvenes. ¿Algún comentario? Si no, le agradecemos a los participantes. Dejamos la reflexión de cómo interceptar este highway to death que nos estuvo hablando el doctor, que es ni más ni menos lo que dijo mi co-coordinadora. Así que hay un breve receso y los esperamos para el segundo módulo. Gracias a todos.